are. Señor presidente, deseado que usted de la Madrid se dirige a recibir a nuestro ilustre visitante al encuentro de esta plaza cívica. Señoras y señores, en este momento hace su arribo a suelo mexicano el excelentísimo señor Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de América. En este momento, el licenciado Miguel de la Madrid, presidente de los Estados Unidos mexicanos, recibe al excelentísimo señor Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de América, a su arribo a territorio mexicano. Este aplauso es el testimonio del afecto entre dos grandes amigos. Estos niños agitando banderitas de los dos países, de ambos países, y con la alegría reflejada en sus rostros, se unen a la bienvenida a nuestro ilustre visitante.
A continuación, escucharemos los honores de ordenanza a la alta investidura del ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, y al excelentísimo señor Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de América. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida por el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Señor presidente Reagan, en nombre del pueblo y del gobierno de México, doy a usted y a su comitiva la más cordial bienvenida al territorio mexicano. Nuestra entrevista de hoy, la cuarta a partir de aquella de octubre de 1982, nos dará una nueva oportunidad de revisar personalmente el estado y las perspectivas que guardan las relaciones entre dos pueblos que, siendo vecinos, desean ser dignos y leales amigos. Me congratulo porque en esta ocasión nos reunamos en Mexicali, capital de un estado que refleja el espíritu de nacionalismo, progreso y modernidad que caracteriza a los mexicanos de nuestra frontera norte. Esta frontera muestra la compatibilidad de conservar y fortalecer un sentimiento vivo de identidad nacional y al mismo tiempo aprovechar las oportunidades de cooperación que puede abrir una vecindad respetuosa y constructiva. Quienes viven el bienestar del vecino como algo deseable, adquiere un más claro significado bilaterales.
Los 3.000 kilómetros que nos demarcan son particularmente vulnerables al impacto de la crisis económica. En ningún signo de la colaboración y la equidad. Debemos seguir empeñándonos porque nuestra colindancia siga siendo una... Se trata de una coexistencia entre dos países con experiencias históricas diferentes, con antecedentes culturales diversos, con niveles distintos de desarrollo y por todo ello, con Interpol nos reunimos hoy nuevamente para fortalecer ese marco de entendimiento político y leal amistad que asegure confianza, que han ayudado tanto a superar problemas delicados y difíciles como a encontrar fórmulas de cooperación en diferentes campos en nuestros países. Nos servirán al noble propósito de hacer más amistosa y útil la vecindad entre nuestros pueblos. President Reagan, on behalf of the people and government of Mexico, I cordially welcome you and the members of your party to Mexican soil. Our interview today, the fourth in the series which began in October 1982, will give us an opportunity to personally review the state and future prospects of relations between two peoples who, as neighbors, wish to be true and loyal friends as well. I am very pleased that we are meeting on this occasion in Mexicali, the capital of a state which reflects the characteristic spirit of nationalism, progress, and modernity of the Mexicans who live along our northern border. This border area shows us that preserving and strengthening a keen awareness of national identity is fully compatible with discussion, the overcoming of conflicts, the reconciliation of interests, and the search. You and I meet again today to strengthen this framework of political understanding and loyal friendship that ensures mutual arguments and to take steps that have helped us not only to overcome delicate and difficult problems, the agenda embracing the ties between Mexico and the United States is a broad one. International questions that concern both governments. Welcome, President Reagan. Escucharemos ahora las palabras del excelentísimo señor Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de América. President de la Madrid, distinguished guests and citizens of Mexico, it's a special privilege for me to begin my new year with you. As one year becomes another, we're reminded of those meaningful items in our lives that remain constant even through the passage of time. I think we can all be grateful on both sides of the border for one thing that has remained constant over these many years, the goodwill between our peoples. Good relations have been part of our past, they're an important part of our present, and will most assuredly be part of our future. The trust and cooperation between our two countries are mirrored in the solid personal and professional relationship President de la Madrid and I have developed. I have met with him on three occasions, and the telephone line between Mexico City and Washington, D.C. has been kept busy with our calls. I'm looking forward to our meeting today. We have much to discuss. The economies of our countries are already closely linked. As we prepare for a better future, we should explore new ways of improving the well-being of both our peoples by enhancing the business, trade, and financial ties that bind us. In our relationship, clearly, we help ourselves by helping each other. I also look forward to discussing with you, President de la Madrid, other areas of mutual concern and cooperation. The good and decent people of both our countries have made a strong commitment to fight the scourge of narcotics and drug trafficking. This battle continues. Issues of regional and global peace are of intense interest to us both, as is the expansion of democracy in this hemisphere. Cross-border environmental questions are important. As one would expect of close neighbors, we have much to talk about. As one would expect between friends, I'm certain our exchange will be in the spirit of mutual respect and understanding. Citizens of Mexico and the United States share a very human relationship. This was never clearer than when earthquakes savaged your country a few months ago.
The heart of the American people went out to you. My wife, Nancy, returned home from visiting the devastation with stories of the quiet dignity and perseverance displayed by your people in the face of great personal tragedy. We are proud to be friends of such people. Again, it is a pleasure to be here with you today. There's every reason to look to the future with optimism and confidence. I thank you all, and God bless you. Señor presidente de la Madrid, distinguidos invitados, ciudadanos de México. Es un privilegio especial para mí iniciar este año nuevo acompañado de ustedes. Al convertirse un año en otro, nos recordamos de aquellas cosas significativas en nuestras vidas que perduran aún con el pasar del tiempo. Y creo que podemos estar todos agradecidos en ambos lados de la frontera por algo que ha perdurado a través de tantos años, es decir, la buena voluntad entre nuestros pueblos. Las buenas relaciones han sido parte de nuestro pasado, constituyen una parte importante de nuestro presente y ciertamente formarán parte de nuestro futuro. La confianza y cooperación entre nuestros dos países se reflejan en la sólida relación personal y profesional que el señor presidente de la Madrid y yo hemos desarrollado. Me he reunido con él en tres ocasiones y la línea telefónica entre la Ciudad de México y Washington se ha visto ocupada con nuestras llamadas. Estoy anticipando con sumo interés nuestras reuniones de hoy. Tenemos mucho que platicar. Las economías de nuestros países ya están íntimamente ligadas y al prepararnos para un porvenir mejor, debemos explorar nuevas formas de mejorar el bienestar de ambos pueblos, fortaleciendo los lazos de negocios, intercambio comercial y finanzas que nos unen. En nuestras relaciones, claramente, nos ayudamos a nosotros mutuos al ayudarnos mutuamente y nos ayudamos a nosotros mismos. También anticipo con placer poder platicar con usted, señor presidente de la Madrid, sobre otros temas de preocupación, profundo interés para ambos, así como es la expansión de la democracia a través de este hemisferio. Cuestiones ambientales a través de la frontera son importantes. Temblores y los terremotos azotaron a su país hace unos pocos meses. El pueblo norteamericano les entregó su corazón, bien personal. Nos enorgullecemos de ser amigos con un pueblo como este. Nuevamente, es un placer estar con ustedes aquí en esta ocasión de hoy y tenemos todo motivo para... En estos momentos, el comandante de la Guardia de Honor se traslada al templete para invitar al excelentísimo señor Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de América, a pasarle revista a su Guardia de Honor. Ambos mandatarios se dirigen a pasar revista a la Guardia de Honor. El comandante de la Guardia de Honor agradece al excelentísimo señor Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de América, el haber pasado revista a su Guardia de Honor. La sonrisa que se refleja
en los rostros de estos niños representan la amistad de estos dos grandes pueblos, México y Estados Unidos. El ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, presenta su comitiva al excelentísimo señor Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de América. El excelentísimo señor Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de América, hace lo propio con su comitiva. Ambos mandatarios se habrán de trasladar al interior del Palacio de Gobierno, en donde habrán de continuar con sus actividades de este día.